es el mes de la afrocolombianidad, pueblo que se caracteriza por la belleza de sus mujeres, sabor en su música, además de la gran variedad en su gastronomía. Por esta razón, nos trasladamos desde la ciudad de Cúcuta hacia el municipio de Villalrosario, barrio El Páramo, hasta la casa de doña Ana Rosmira, quien nos va a compartir cómo es el secreto para hacer una deliciosa torta de chontaduro, además sin olvidar la chicha de chontaduro. Buenas tardes, doña Ana Rosmira. Buenas tardes, bueno, bienvenidos. Me es un honor haberlos recibido para que puedan degustar y mirar cómo se hace la torta de chontaduro y también la chicha. Acompáñenos en este delicioso viaje por la gastronomía afrocolombiana. Desde aquí, la cocina de la señora Ana Rosmira comenzará la elaboración de la torta de chontaduro y además de la chicha de chontaduro. Ustedes miren ahí, esto fue lo que se peló y ya está aquí listo para elaborar la torta. Y aquí se vamos a trabajar la mantequilla. Y le vamos a agregar un kilo de azúcar, pero como no me gusta que me quede tan dulce, le voy a echar 4 tazas de pocillo. Esto lo hago yo porque a mí no me gusta que la torta quede muy dulce, pero muchas personas trabajan kilo por kilo. Yo le echo 4 tazas para que no quede tan dulce. Siempre que voy a hacer la torta, bueno, mucha gente echa todo a la vez. Le echan los huevos, pero yo primero bato un poquito la mantequilla. Vemos que si nosotros batimos la mantequilla primero con el azúcar, le damos una consistencia para no echar todo. Bueno, a veces pues por el tiempo muchas personas echan primero, van echando todo, pero bueno, claro, yo me di a la tarea de hacer las cosas no como me las enseñaron, sino como a mi manera, y vi que me queda mejor. Aquí estamos echando la clara y aparte se echa la yema. En la mano, ahora sí puede echarme la cara y en la cara. Échame la yema. No se hace, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como cuando uno llega y pasea todo a la vez. Es mejor así, así se demora uno un poquito, pero para que la torta no quede bien exquisita y bien coloreadita, no quede pieza dura. Es que a veces compramos en una parte una torta, ¿sabes? Diferente a otra. Claro que a mí me enseñaron así como esta pieza. Y así queda mejor. Son los secretos de ir enseñando por todos. Esta torta sinceramente fue una bendición de Dios, que me dio el talento para yo hacer. Cuando uno todo lo pone en manos del Espíritu Santo, Él es el que me va a sabiduría ahí. No sé, porque yo pregunté la receta, a nadie me la quiso dar. Y siempre como seres humanos somos muy agradecidos.
aquí les voy a, no les voy a explicar nada, les voy a enseñar cómo se hace. Darle nada, no sé cómo se hace la torta al chocolate. Voy a quemando de la crema. Entonces yo voy a tener una torta bien deliciosa, bien espolvoreadita, no me va a quedar. Pero parece que uno compra una torta y eso parece un palo. Y ante todo, hacer las cosas con amor. Ese papel como está creciendo. Aquí tenemos batida la mantequilla, el azúcar y la yema de huevo. Ahora vamos a proceder a echarle un poco de mantequilla. Un chorrito de azúcar. Cosas cuando se echan demasiado quedan repugnantes. Entonces es un toque para darle un sabor. Bueno, aquí ya tenemos batida la mantequilla con la yema de huevo y el azúcar. Ahora nos procedemos a preparar lo que es lo siguiente ingrediente. Entonces es muy recomendable que mejor hacerlo con calma para que esto quede nomás pura clara y no quede yema de huevo. ¿Por qué hago yo este procedimiento? Muchas personas pues dicen, ay no, pero es que eso es... Pero ustedes mismos van a, cuando esté la torta, van a mirar la contextura de la torta como queda. Y queda muy diferente a esas tortas que uno sí queda suave. Entonces yo esto lo voy a batir a punto de suspiro. Mientras voy a poner aquí a mi ayudante para que me sirna la harina. ¿Por qué yo? ¿Qué llamo yo servir la harina? Un colador. Vamos a servir la harina. Porque a veces la harina me ha pasado, han salido patas de cucaracha. Y hay muchas personas que llegan y vacían así. No, es mejor la precaución. Aquí vamos a batir. Que esté bien seca. Para batir la harina. Vamos a batir la harina con polvo de hornear. Aquí yo le voy a agregar el polvo de hornear. Le echo una cucharadita. Esto es para que la torta suba. Siempre, bueno, esto lo tomo yo de precaución. A mí no me enseñaron eso, pero ¿por qué? Soy una persona como asquienta y que encuentro ya después de que ya hice las cosas, entonces no, es mejor prevenir que lamentar. Se debe de cernir la harina por si de pronto hay algún mugre, no le caiga la torta. Mientras que aquí la señorita Miriam me está cerniendo la harina, yo me vengo a proceder a batir las claras de huevo. Estas son las claras de huevo. Aquí estamos batiéndolas para agregársela a la torta. Dirán muchas personas, esta señora hace esa torta rara. Así no se hacen las tortas, irán a decir muchos profesores, ¿no? Como les digo, a mí no me enseñaron así. Igual que yo se la vi trabajando, no la vi haciendo así. Sino que esto ya son secretos que uno toma y mira de que las cosas le queden mejor. Vamos a batir unos 80 euros porque esto que vamos a echar es cuando está, esto ya no... Y aquí de esto de los 80 euros, yo voy a sacar un poco para actuar. ¿Para qué hago esto? Para darle más sabor a la torta. Entonces usted me le echa un poquito de me le echa agua, le vamos a echar leche en polvo.
Aquí le estamos echando 3 cucharadas de leche en polvo. Aquí tenemos chonta duro, leche en polvo y leche líquida. Vamos a proceder a echar la harina. Pero ya les voy a enseñar otro mismo. Voy a enseñar un truco que hay que me lo enseñó un italiano. Son secretos que son como manitas que agarran los cocineros. Y aquí tenemos que sacar para moldear bien el molde. Este es el molde. Le están untando mantequilla. Estamos untando mantequilla al molde para la torta de soltadura. Ok, vamos a sacar para agregar el molde. Ahí estamos trabajando para poder que la torta no se nos pegue. Aquí te la pongas y te la quiera voltear la torta. Ahí estamos trabajando el molde para que no se pegue la torta. Ahora, lo que les decía, la harina, muchas personas llegan y vacían de una. Mira, aquí está el picarón, vamos a hacer esto. Esto lo vacío yo y hago este proceso. Ya no necesito la batidora. ¿El por qué les digo esto? Es para que la torta quede bien esponjosa. Procedo a echar la harina. ¿Qué hago? La harina la voy a ir echando poco a poco. Hasta que se pierda la harina. La harina no se debe batir mucho. Esta persona que le dio este secreto de esto me gustó muchísimo. Porque a veces agarramos la harina y empezamos y le metemos esa batidora y eso. Y entonces en este procedimiento que estamos haciendo, a ver, venimos haciendo esto. Aquí estamos agregándole el jugo de chontaduro que hicimos con la leche en polvo. Y estamos agregando la harina. Vemos que no tenemos que darle, no. Cuidado, pero esto se queda bien así. Muy bien, yo lo he hecho. Ya, por lo menos se va con algo de la señora Garros. Mira, que aquí en Villa Rosario me dicen que yo cocino muy rico. Pero antes de morir me tengo que dejarles estos secretos. Vamos a agregarle el chontaduro que yo ya tenía preparado. Esto ya es el chontaduro. ¿Qué hace esto? El chontaduro que le echamos a muchas personas que no saben piensan que es nuez. Porque a mí, si usted le echa nuez a esa torta, ¿no? Eso es chontaduro. Y vamos a proceder a vaciar la torta. Pero mire, qué bendición. Yo mandé a prestar este molde porque pensé que me iba a salir pequeña, pero mire cómo. Empezamos a expandirla. Saben que la torta no se puede llenar mucho. Voy a darle un espacio para que pueda, cuando crezca, hacemos esta operación. Le damos 3 golpecitos. ¿Para qué? Para que bote el aire. Vamos a echarle unas pasitas.
lo que usted quiera echarle a esta torta. Al horno, vamos a ver cómo quedó la torta de chontaduro. Mire esa belleza. Pues no solamente se ve bien, también huele muy bien y vamos a ver ahora cómo sabe. Solamente huele bien, se ve bien, sino que también sabe bien. Torta de chontaduro. Doña Ana Rosmira, muchas gracias por compartirnos el secreto de la torta de chontaduro, ¿no? Le quedó muy deliciosa. ¿Algo que decir? Pues, esto fue un secreto que tenía yo guardadito, pero llegó la oportunidad de darlo a conocer. Y las personas pues, que quieran venir aquí a que yo les enseñe o les haga una torta, la dirección de mi casa es Carrera 11, número 1260, Barrio El Páramo. Y también hago comidas para fiestas, comidas típicas como arroz con camarones, arroz mixto, pojorera, que es un caldo que se va con cangrejo, lleva pulpo, lleva camarones, lleva ostras, mejillones. Alguna persona que quiera que yo le haga una comida de estas, puede contactarme al número 313-20-2053-905. Les cuento que no puedo dejar de comer esta torta, quedó muy deliciosa. Es otra muestra de la gran variedad en gastronomía del pueblo afrocolombiano. Muchas gracias, señora.